Saludo amigos de Pesca Deportiva RD, nuevamente aquí con ustedes. Bueno, hoy sí le traigo algo muy especial para los amantes de la pesca del bass. La siembra que realizó el Club de Pesca Bonao en conjunto o colaboración del Club de Pesca Santiago y el Cibao Fishing Club. Fue por los alrededores de San Juan de la Maguana. Se capturaron las piezas en la presa de Sabana Yegua y fueron trasladadas a la presa de Sabaneta. Una actividad preciosa, ya que se trata de sembrar el bass para nosotros poder seguir realizando este deporte de tanta importancia. Con ustedes, Yoemi, que le tiene una muy buena información. Sí, también continuando con la información que le da Mauri, también quiero decirles que este 9 y 10 de marzo tendremos lo que es nuestro primer torneo del Club de Pesca Santiago, el cual será efectuado en la presa de Bao, por el lado de Sabana Iglesias, Palo Amarillo. Ya saben que nosotros siempre participamos en esos torneos también, deseamos suerte, que para allá queremos dar el todo por el todo, como siempre, y allá estaremos también compartiendo con nuestros hermanos del Club de Pesca Santiago, también de Bonao, de Cibao Fishing Club, y nos daremos cita a ese torneo que será 9 y 10 de marzo. Les dejo el afiche ahí también para que puedan anotar cualquier tipo de información. Recuerden que también en las redes sociales, de nuestras redes, y en las redes del club, Club de Pesca Santiago, así mismo como dice, Club de Pesca Santiago, lo puede buscar en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Tienen el mismo nombre, lo que es las redes sociales del Club de Pesca Santiago. Así que, como le decía Mauri sobre la siembra, fue algo muy importante. Cabe destacar también que no es la primera vez que se hacen este tipo de actividades. Ya abonado alrededor de 2015, por ahí, según veo unos sí. videos que yo estaba viendo. Yo cuando eso no pescaba todavía, pero tuve el placer de verlo. Yo participé en esa siembra. Sí, yo te vi ahí en el video, sí, participando. El cual se hizo en la presa de Rincón, aquí en Bonao. La siembra. Sí, se capturaron en Atillo y se liberaron en Rincón. O sea que ya el Club de Pesca Bonao es reincidente en esta excelente actividad. Sí, claro. Así que vámonos con las imágenes de esta importante actividad. Y antes de irnos, recuerden que ya nosotros estamos, ¿saben el significado de eso? Sí. Con la vara amolada para el próximo torneo. Así será. Estamos presentándole al grupo de hermanos nuestros de San Juan de la Maguana, quienes han constituido el Club de Pesca Deportivo de Paz de la provincia de San Juan de la Maguana. Provincia que posee de las mejores presas que hay en este país, donde se preservan los mejores bases de mejor tamaño. Llámese Sabana Yegua. Ahora vamos a Sabaneta y después iremos a Monte Grande, si Dios lo permite. Amén. Y ya estamos en el operativo prometido mancomunadamente con ellos para hacer la liberación que vamos a hacer. Vamos a mostrarle aquí. Aquí está la camioneta. Este es el tanque que está con más de 60 más, que va para allá. Esto ha sido también en compañía de los hermanos del Club de Pesca Santiago, que también han hecho acto de presencia. El señor Carlos Landa, si quiere decir algo, es representante del grupo. Para nosotros, gracias por el privilegio que nos da. Le agradecemos a ustedes también, pero sobre todo a Dios, que es el que pone el querer como el hacer y mueve a voluntad a todos aquellos que tienen un corazón noble. Agradecidos de ustedes, de su colaboración, de su participación con nosotros en esta tan noble actividad y tan digna actividad, esperando que se mantengan y que la colaboración en cuanto a la parte técnica, a que nos adiestren a nosotros en el manejo de todo lo que es el bote, la vara, las técnicas de pesca, serán bien recibidas, porque nosotros ansiamos tener el conocimiento para poder contribuir en este arte y en este hobby que es pescar. Gracias a todos y bendito sea Dios. Excelente, amén. Excelente. Gracias. Siempre cuenten con el apoyo nuestro y los hermanos del Club de Pesca Santiago, que ahí viene haciendo entrada. Mírenlo ahí, su presidente, el señor.
señor Rodolfo Ferreira. Acaba de hacer entrada a traer más paz para la liberación. Rodolfo es el grupo de hermanos que presiden ya el club de San Juan de la Maguana. Si tienes alguna palabra, ya yo expresé que esto es una actividad que es mancomunada, Club de Pesca Bonao, Club de Pesca Santiago, para el desarrollo de la pesca deportiva. Si tienes alguna palabra. Nosotros también, como integrantes y yo presidente del Club de Pesca Santiago, me siento muy contento de este tipo de actividad, porque entendemos que los que amamos este deporte debemos cuidar los patios. Donde no hayan, podemos nosotros mismos hacer este tipo de trabajo para poder hacer que todas las empresas tengamos paz, podamos todos crecer de una manera sana. Excelente, hermano, sus palabras. También otra embarcación. En fin, vamos a proceder porque nos urge ir a liberar estos animales. Leo, dime. Excelente. Tú lo grabaste también, ¿verdad? Vamos llenando el tanque primero. Vamos, sí, ahora, vamos a echar los tanques agua ya. Vamos a echar tanque pies aquí. Con mucho cuidado, tú la sabes agarrar con la mano. Sí, con la boca, sí, pero lo más rápido que tú puedas. Yo la vaciaré ahí. Empezamos el proceso. Ya tiene que sacarlo. Aquí estamos procediendo a la liberación de truchas de la presa de Sabana Yegua en la presa de Sabaneta, San Juan de la Maguana. Muéstrela ahí. Se pueden ver, miren lo que hemos contado. Mira uno aquí. Échala para allá esta. Éntrala. Se va, tírala para allá. Rodolfo, de frente para acá, por favor. Sí. Nuestros hijos, nuestra familia y los lugareños de aquí, de San Juan,
podrán tener trucha en Sabaneta para que en el futuro puedan pescarla, pero también tienen que cuidarla para que puedan permanecer aquí. Así que para adelante y esperemos que así sea. Amén. Bueno amigos, como ahí vieron, ya se fueron las imágenes de esta importante actividad, el cual a nosotros lo que hacemos en esta modalidad, que es captura y liberación, nos continúa y nos fortalece lo que es el espíritu de la pesca y la liberación, de mantener siempre nuestras especies, principalmente el bass o también cualquier otra especie que claro, se pueda liberar. Lo mejor es liberar cualquier tipo de pieza. Exactamente, y recuerda siempre que la protagonista de la serie es el bass, libérala. Así es, así que ahora lo vamos a dejar con las imágenes de algunas capturas que todavía no le hemos enseñado, de personas que no la envían. Es bueno que continúen enviándola, le damos las gracias también por compartir su captura con nosotros. Y aquí va el video ahora de las capturas. ¿Ya está grabando? Sí. Bueno señores, vamos a ver si se ve, flaco. Chequealo, a ver si se ve. 8 libras y 13 onzas. Esta es una trucha de un gran tamaño. Realmente está ligera para el tamaño que tiene. Debería pesar por lo menos de 10 a 11 libras, pero está un poco ligera. Tiene, vuelvo y repito, tiene casi 24 pulgadas. Hay otro videito donde la medimos y una foto. Muy bonito ejemplar, predicando con el ejemplo. Esto fue en Valdecia, señores. Ahora. Viernes 15 de febrero. 12 y media de la noche. 12:35. Bueno, señores, vamos a ver si se quiere ir. Tremendo animal. Lucha. Se fue. Qué belleza. Increíble. Ahí se fue. Yo estoy grabando, compadre. Yo soy camarógrafo. Tú vas a volcar. Ay, mira. No la vi, mira. Mira, Manolo. Sacando hilo. Ay, Manolo. Mira el jático aquí, Manolo. Ay, ven, cógelo tú. Ay, Manolo. Mira cómo está sacando hilo. Que ella diga, ¿verdad? Ella está haciendo fuerza, Manolo. ¿Dónde está el hilo? Ahí está, atrás del motor. Atrás del motor. Echa la pacata, Tino. Voy para allá. Ok. Vamos a ver, Manny. Esta es la número 8. Parece, aparentemente, está huevada y está haciendo su nido ya. Vamos a liberarla para que mañana podamos seguir cogiendo. Vamos a ver. Seguir con el ejemplo. Ah, exacto. Practicando con el ejemplo. Predicando con el ejemplo.
Dale allá, en el grande.